¿Qué rollo, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo videito en el cual ya tenemos otro detallito para el coche, amigos. Y me refiero al nuevo estéreo que le vamos a instalar el día de hoy. Y antes de seguir, amigos, quería preguntarles si les ha pasado que de repente pues salen de fiesta o salen a algún lugar y dejan parado el coche y de repente cuando regresan se topan con algo como esto. Eso fue lo que me pasó hace unos días, amigos, para los que son de aquí de la ciudad de Oaxaca. Dejé parado el coche en Santo Domingo. Se supone que es un estacionamiento exclusivo para turistas. Y pues yo aproveché para meterme, alcancé el lugar y lo paré. Pero cuando regresé, amigos, pues me llevo la sorpresa que ya tenía esos detallitos el coche. No sé si la neta le dieron un llegue o pues de plano le hicieron con algo o no sé. Pero bueno, pues creo que es algo que a nadie le gusta. Pero pues ya, ni pedo, es cosa de volverlo a pintar nada más para que quede igual. Y chéquense, amigos, por acá ya tenemos. Y aquí pues ya retiramos el estéreo viejo, amigos, y chéquense cómo entra el nuevo. La neta va a entrar al puro pedo, va a quedar al ras de esta pieza y va a quedar bastante chido. Chéquense, ahí pues quedaría así, amigos, quedaría al ras. Ya no ocuparíamos nada de esto como lo ocupamos en el estéreo anterior. Ahorita ya le sobrepuse la otra pieza, amigos, y chequen, queda al puro ras, va a quedar chido. Ahorita nada más voy a checar cómo voy a fijarlo, digamos, de acá. A lo mejor le meto unos tornillos aquí para que quede fijo, porque lo que son las pestañitas que agarran o que supuestamente fijan el estéreo, no, digamos, como que no atrancan, porque siento que esta pieza está un poco más grande. Pero es cuestión de meterle a lo mejor unos tornillos aquí y acá para que quede fijo igual en la parte de acá. Pero chequen, la neta se ve bastante estético, me gusta cómo se ve, amigos, siento que le queda bastante bien. Y chéquense, amigos, ya quedó fijo lo que es el estéreo y sin necesidad de colocar tornillos. Lo que hice, amigos, fue quitarle lo que era la lámina de metal que trae el estéreo viejo y se la coloqué al nuevo. Como pueden darse cuenta, aquí se alcanza a ver la lámina del estéreo viejo, toda esta parte de acá, aquí,
y esa lámina pues esa se quedaba justa a lo que era la base, y el estéreo pues se fijó con las mismas pestañitas que trae el mismo. Entonces pues ya al final nada más levanté las pestañas para que se atranque la lámina y no lo deje salir. Igual de la parte de allá adentro ya están levantadas las pestañas y se alcanzan a ver. Igual de este lado, igual ya levantamos las pestañas para que pues el estéreo no salga si lo jalan. Y pues ya quedó fijo, amigos. Ahorita ya nada más vamos a conectarlo. Y aquí ya tengo los dos arneses, amigos. Este que tengo acá es el que va a llevar el rojo positivo, va a ser corriente, el negro tierra, y el amarillo va a ser switch. De ahí este arnés es el encargado de las bocinas. Aquí, como ya se dieron cuenta, amigos, tengo el arnés del estéreo viejo. Entonces ahorita voy a desconectar todo esto para quitar este arnés y colocar el nuevo. Aquí, como ya vieron, ya tengo todo conectado. Intenté hacerlo un poquito más limpio, que no se viera tanto cablerío ahí. Aquí pues ya está un poquito más claro el arnés de, así que de alimentación, el arnés de bocinas, y aquí tenemos la, lo que es el cable de la antena. Y en este nada más la conexión que vamos a ocupar va a ser esta. Esta es la que embona en el estéreo de acá, la misma conexión. Aquí, amigos, yo lo conecté el cable rojo y el cable amarillo a corriente directa, el cable negro a tierra y el cable naranja a lo que es el switch de luces, al cual es este, porque el cable naranja, amigos, es el que se carga de la iluminación del estéreo. Entonces yo lo conecté ahí. Ahorita les voy a mostrar para que me entiendan un poquito más. Y ustedes pues lo pueden conectar ya sea de varias formas. Si ustedes quieren que el estéreo únicamente funcione cuando el switch esté abierto, pues van a conectar lo que es el rojo a corriente directa y el amarillo va a ir al switch. Pero pues en este caso, como a veces yo ocupo el estéreo cuando el carro no está, digamos, no está abierto el switch ni nada por el estilo, pues a veces yo prendo el estéreo. Entonces por eso yo lo conecté o lo dejé directo a corriente. Pero pues ya ahí es decisión de cada quien, amigos. Ustedes pueden conectarlo al switch si quieren que únicamente trabaje cuando abran el switch, amigos. Pero pues ahorita ya está todo listo y yo creo que es hora de que conectemos el estéreo. Encender, ya enciende normal, ya no nos pide ningún código. Y las luces, amigos, es lo que les había yo comentado. Las luces yo las conecté directo al switch y directamente desde ahí las enciendo. Cuando yo prendo cuartos, se ilumina de igual forma el estéreo. Varios de ustedes, amigos, que me siguen en Instagram, ya sabían que le habíamos cambiado el estéreo al coche, porque ahí estoy publicando con mayor anticipación lo que le hacemos al GTI. Entonces, si ustedes quieren estar un poquito más al pendiente de lo que le estamos haciendo al GTI, amigos, pues síganme en Instagram para que estén al tanto, amigos, de todos los detallitos que le vamos a estar haciendo al GTI, amigos. Prueba de sonido no les puedo hacer ahorita porque nos meteríamos en detalle con copyright. Pero en mi cuenta de Instagram, ahí voy a estar subiendo videos del nuevo sonido que carga el GTI, que la neta es bastante bueno, amigos. Este estéreo, créanme que trae gran calidad en cuanto al sonido. Pero bueno, amigos, espero les haya gustado y les haya servido. Cualquier cosa, pues ya saben, aquí abajito en los comentarios. Pásenla rico y nos vemos en el próximo video, banda. Bye.